Bueno, y aquí tengo una tarjeta de J5 normal y voy a remover el pin de carga. Realmente yo creo que lo más complicado de este cambio, ya que lo vamos a hacer solo con cautín y es una técnica que aprendí, la verdad es que no es una técnica mía, técnica que aprendí de un amigo que me enseñó. Y bueno, lo que vamos a hacer es rellenar de estaño toda la parte de la soldadura, así como estamos viendo. Y esto va a hacer que se ablande la soldadura del original. He visto otros videos, pero lo especial que tiene este video, algo que no he visto, fue algo que me enseñó mi amigo Helio, aquí en el centro de la ciudad de Cartagena. Él tiene su negocio y de verdad que me pareció algo bastante práctico y que he usado en los últimos meses. Y el truco es remover el pin de carga con dos cautines. Simplemente calentamos y así de fácil lo removemos. ¿Vieron qué fácil fue? Me pareció bastante práctico, la verdad que sí, muy práctico, demasiado práctico. Ahí pueden ver, salió perfectamente, en este caso un J5. Y para aquellos teléfonos que en verdad veía que era bastante complicado hacer el cambio porque tenían muchos integrados a su alrededor con la pistola de calor, se calentaban dispositivos que estaban al lado, podía dañar uno la cámara, para aquellos equipos que son sencillos. Bueno, como verán, yo no soy un experto, vean que esto salió de la manera más fácil. Es el pin de carga original, no es un pin de carga que estaba cambiado. Y bueno, como ven, ahí lo removí de manera muy fácil. Y ahora, para reemplazar o para poner el reemplazo, que aquí lo tenemos, aquí se ve, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Aquí tengo el reemplazo, una propaganda aquí, un virus aquí en el bendito teléfono este. Y lo que vamos a hacer aquí es los pines. Aquí se ven y aquí se ve perfecto. Lo vamos a hacer con un poquito de pasta para soldar, espero que esto se esté viendo, un poquito de, y vamos a cubrir con estaño. La verdad es que no soy un experto, pero creo que ahí ya quedó. Ahí tengo un pequeño sucio, pero bueno, la idea es que ustedes, si tienen un microscopio, algo más fácil con una buena lupa, con luz. La verdad es que aquí no tengo muy buena luz, ya que no estoy en mi taller, sino en mi apartamento. Este es un video que tenía muchas ganas de hacerlo. Y bueno, y simplemente lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer es a remover el estaño que me quedó por aquí.
se ven los agujeros del pin. Ahora sí. Voy a sentar el pin ahí. Exactamente. Ok, ahí está. Ahí se puede ver. Me disculpan por esta propaganda que no sé qué le pasa. Un virus en el teléfono. Espero que acá esté grabando también. Y bueno, hacemos lo mismo del otro lado. Siempre así, todo. Siempre así, esto de aquí. Siempre así. ¿Sí? Y listo, ahí quedó sujetado el pin. ¿Quieres ayudarte un poquito más? Puedes terminar de resoldar por acá. Le damos aquí. Y bueno, la tocada final la vamos a dar aquí en las patas. Vamos a limpiar bien el cautín. Vamos a limpiarlo bien. La punta. Vamos a limpiar bien. Quede bien limpiecita. Un poquito de pasta para soldar. Y vamos a fijar los pines. Bueno, amigos, y ahí quedó. La verdad es que no soy un experto, como les dije antes. Ahora le echamos una limpiadita con tiner. Echamos una limpiadita con tiner. Para que nos quede perfecto. Okay, vamos a medir. Vamos a usar un cargador. Vamos a utilizar el cargador. Para medir.
Como pueden ver, ahí nos está dando los, ahí aparecen 5 algo, pero la batería del tester está un poquito, del multímetro está un poquito descargada, así que me está mostrando como 4.5, 4.7, algo así. Espero que ahí se haya visto. Y bueno, ahí está trabajando ese pin de carga. Bien, así que amigos, bueno, ahí lo tienen. Pin de carga de una manera solo con cautín de un J5 normal, o puede ser de cualquier dispositivo, sea Samsung, cualquier marca. Y bueno, quería regalarles este pequeño detalle, ya que aprendí esto hace muy poco tiempo y me gustó esta técnica y me parece bastante descomplicado. No siendo más, nos vemos en un próximo video de El Cementerio del Portátil.